La música toda del Río de la Plata, también otras cosas por la inmigración. Es la melopea que a tu corazón enciende la llama de querernos más. Esto es solo tango. Hay que acordarse, digamos, que la guitarra comienzan en el tango. Habría que, digamos, que remontarse a los payadores, después a los, las primeras formaciones con flauta o con violín. Después empiezan todo el desarrollo de acompañar cantores, en el caso de la guitarra de Gardel. Lo que sí ocurre cuando aparece la orquesta típica, en ese momento supongo yo que por la sonoridad, por el desarrollo por ahí muy que va teniendo la orquesta de músicos de más formación, y todavía los guitarristas todavía por ahí más con una visión más de más guitarristas populares, y por la sonoridad que en ese momento supongo que debía ser muy difícil de amplificar, ¿no? Yo supongo que hoy estábamos hablando de... Dos bandoneones y una guitarrita. Imagínate hace 50, 60 años. Ni hablar. Lo que sería, digamos, la sonoridad de la guitarra, digamos, ¿no? Creo que por eso en su momento no entra en la orquesta típica, o no tiene posibilidades en la orquesta típica, y eso un poco le quitó un cierto desarrollo. Pero creo que con el tiempo, yo creo que la guitarra fue cobrando cada vez más importancia en el tango. Antes, digamos, la guitarra, digamos, era muy más como algo de acompañante solamente. Ahora se desarrolla como un instrumento solista. Y otra cosa importante, que esto tiene que ver incluso la influencia del jazz, supongo, es en el tema de la improvisación, claro. Que en el tango no está del todo desarrollada, pero a partir de Piazzolla o el mismo de también Salgano, claro, sí, desarrollan parte de la improvisación. Sí, claro, thank you.
En mi caso particular, tuve mucho contacto con un gran guitarrista que es Osvaldo Avena, más milonguero, más de la corriente de la milonga, y otro guitarrista que es también muy importante, uruguayo, guitarrista de Citarrosa, que es Ciro Pérez. Con él también aprendí muchas cosas relacionadas con el tango. Y este era de un estilo así de ese otro gran guitarrista que, bueno, fue el que de alguna manera se puede decir antes y después de Grela, ¿no? Sí. Y lo que vos habías comentado antes. Sí, a mí me pasó algo. Yo lo que había escuchado de guitarra en el tango era tradicional, ¿no? O sea, de las guitarras de Gardel y todo eso. Y alguien me habló de que había una especie de McLaughlin del tango. Y bueno, y por casualidad encontré un cassette que se llamaba Las Nuevas Creaciones de Roberto Grela en oferta, en una disquería. Lo escuché, lo puse en mi casa y no podía creer la música, ¿no? Los acordes, la forma de tocar. A tal punto que, bueno, terminó el cassette y busqué su nombre en la guía y lo llamé por teléfono. Y hablé con él personalmente. Yo quiero aprender con usted. Yo no sé nada de música. Claro. Yo aprendí escuchando las grandes orquestas. Y eso me dio como ese consejo, ¿no? Escuchar las orquestas del tango. Sí, además influyó a toda la corriente de guitarristas posteriores, digamos. Claro, que ahí empezó hasta otra sonoridad cuando Piazzolla incorporó o convirtió también la guitarra eléctrica en el tango, ¿no? Sí, o sea, la posibilidad de poder incorporar un instrumento que antes ni se imaginaba que podía estar, que por supuesto en el caso de Piazzolla lo incorporó por el octeto de Maligan cuando lo vio tocar con guitarra, y a partir de ahí nunca dejó de tocar con guitarra eléctrica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y a pesar de, y a partir de todo eso también la posibilidad de las nuevas armonías. Sí, con respecto a Grela tocó jazz en su momento, de ahí sale la cosa. Claro, yo lo que siento un poco es que, no sé lo que piensan ustedes, ¿no? Que cuando yo pienso en Grela, digamos, la piedra así fundamental que es, si yo me remonto a la época en que él, en la fecha en que él ha grabado, siento igual como un vacío hasta el 90 y estamos en el 96. Es decir, a veces lo que siento es que faltaría que los guitarristas hiciéramos una investigación más profunda o consiguiéramos algún tipo de apoyo para lograr lo que se ha sucedido con el jazz, que de pronto de un guitarrista como Charlie Christian se llega a un Pat Metheny o no sé a quién nombrar. Es decir, hay cantidades de ejemplos y de músicos que se han preocupado por el guitarrista anterior, han tomado su idea, la han continuado sin distinguir si dejaron de tocar o no jazz, o sea, con menos prejuicio pero con una inquietud más profunda de ir tomando lo viejo, por decir viejo, digamos, ¿no? Por quien antes logró un sonido, y me gustaría conocer a más de un Grela. Thank you.
De Cacho Tirado, influyó mucho en lo que respecta a Aníbal Arias, a Rubén Ruiz también, que los conocemos de trabajar. Yo creo que una cosa importante también, que influyó también, o sea, hasta los guitarristas clásicos, de alguna manera. Creo que, como en todo, siempre para que surja por ahí uno que se destaque es porque hay 10 trabajando. Es decir, de cada 100 tipos que tocan, por ahí sale uno que descolla. O sea, que para que haya 10 tipos buenos, tiene que haber 1000, digamos. No, y la gente que va apareciendo también es como que va estudiando, no solamente no es que viene del tango, sino que estudia otro género, y ese lenguaje lo va volcando en el tango. Y eso, eso creo que es fundamental. Claro, que eso va a ser la formación lo más abierta y completa posible, ¿no? Ya que no podemos sonar como en el año 40, o sea, es imposible porque no nacimos en esa época, hay un feeling que no, yo siento por lo menos que a mí no me pertenece. Claro. Ah, como que uno no lo vivió. Está viviendo. Uno suena como vive ahora, o sea, como escucha la música ahora. Pero bueno, es importante, hay muchos guitarristas así que están haciendo eso. Bueno, mi relación con la música empieza con el jazz, con la música de jazz, y a través de Astor Piazzolla empecé a notar ciertas similitudes en mi forma de pensar o de expresarme con el tango. Thank you.
Tal vez lo que esté cambiando es, me parece, un poco por lo que decía Quique, es que por lo menos yo creo que hay que tener como más libertad en cuanto a poder expresarse sin tanto prejuicio de si uno está haciendo un ritmo que sea tanguero, digamos, genuino. Es decir, más libertad de poder tomar esas ideas, tratar de acercarse en su origen, en poder tocar lo más parecido a Grela para después realmente poder tocar como uno con libertad, ¿sí? Porque eso es lo que hizo Piazzolla, ¿no? Claro, bueno, lo Piazzolla, ¿no? Como que, sí, no me imagino lo que le habrá costado, ¿no? Poder salirse de todo, ¿no? Claro, tenía una libertad tan grande en su manera de pensar y de componer que, bueno, hizo que sea lo que es, ¿no? Mi relación con el tango comienza a partir de mi viejo, que fue bailarín y, bueno, enseñaba tango, era un tanguero, así, nato. Y, bueno, con el tiempo me fui metiendo en otras músicas, ¿no? Como el rock, el jazz, la fusión. Y siempre me gustó la música de Astor Piazzolla, ¿no? Hasta que un día, cuando sentí realmente ganas de hacer música ciudadana, tuve la suerte que Pablo Ziegler, que fue pianista de Piazzolla durante 10 años, me invite a tocar en su grupo. Y bueno, con él tuvimos la oportunidad de tocar en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Y bueno, esto me dio más fuerza para seguir, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Se puede escuchar? La hago otra vez, ¿no? En todos los trabajos que vine haciendo para Melopea, con mi grupo Alfombra Mágica y también como solista, hay alguno o algunos temas que tienen que ver con el tango, con el candombe, con la milonga y con la música ciudadana en general. Thank you.
Thank you.